Yo le voy a intentar ser muy claro, señor Zoido. Le pedimos que dimita. Le pedimos que dimita por miserable y por irresponsable. Y le pedimos, cálmense. Tranquilos, acabo enseguida. Vetar la convocatoria de 500 nuevos Mossos de Escuadra, vetar convocatorias de juntas de seguridad y vetar, en definitiva, todo lo que tiene que ver con Cataluña a nivel de seguridad en un nivel 4 de alerta terrorista simplemente porque a ustedes no les gusta cómo votan los catalanes, es de ser un miserable y es de ser un irresponsable. Le pedimos desde Esquerra Republicana, cálmense, que vuelva al juzgado en el que casaba a Fran Rivera, que vuelva al ayuntamiento en el que colocaba calles a vírgenes y que vuelva a montar fiestas para la duquesa de Alba, pero sobre todo no vuelva a jugar con la seguridad de la ciudadanía de Cataluña. Muchas gracias. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Rufián, no le voy a responder a sus insultos. Usted solo se descalifica. Son dos cosas distintas. Una, la primera, la seguridad es algo importantísimo en todas y cada una de las comunidades de España para el Gobierno de España. De ahí los esfuerzos que se vienen haciendo. Lo único que ha sucedido es que se le ha requerido a Cataluña para que justifique la convocatoria de las 500 plazas porque ha superado con creces la tasa de reposición fijada. Y esa es una responsabilidad de la Generalitat. Pero es posible que todavía podamos negociar una solución acumulando las tasas de otros sectores que también pudieran convocar. Pero ¿sabe usted dónde está el problema? Y es que en la conferencia de presidentes del pasado mes de enero, al que, por cierto, no asistió ningún representante de Cataluña, el presidente del Gobierno y los presidentes de las distintas comunidades autónomas estuvieron tratando este asunto y literalmente acordaron que en el marco de la oferta pública de empleo anual se procederá al análisis de las especiales necesidades en los sectores prioritarios de las comunidades autónomas, en especial en seguridad. Por tanto, señor Rufián, es que aquí no vino nadie a enterarse de qué es lo que tenían que hacer. Por tanto, renuncien y negocien las plazas que se pueden convocar y hagan posible que al final se pueda dotar de una serie de plazas. Y por último, la Junta de Seguridad desde el año 2009 no se ha convocado. Y estoy en negociaciones con el consejero Jordi Jané para poder llegar a un acuerdo en el orden del día y fijarla, pero no se puede hacer de una manera unilateral. El día 3 no puedo asistir a la Junta porque tengo una reunión con 3 ministros del Interior de países limítrofes, pero pongámonos de acuerdo en un orden del día y celebremos la Junta de Seguridad.